pero queremos aclarar que la no participación de algunos miembros no quiere decir que la plataforma no esté trabajando como debe. Hay personas irresponsables y algunos medios de comunicación o alguna autoridad que a veces critica, y encuentro aclarado, el alcalde de Cajarán envía a su representante, pero se disculpa porque va a haber un tema de su canasta, algo censurable, que esto que opino no debe causar enfrentamiento, porque recordemos, la persona que dice la verdad no miente. Vamos aclarando, para el alcalde Santiago Cabo, le he llamado, estoy entrando al bar, sabiendo que la reunión era a 9 de la mañana. He invitado a todos los alcaldes, el señor Carlos Salsa, desde ayer alegó que tenía una reunión con esto del cierre que hizo, entonces está representante acá, el biólogo Ángel Navera. El doctor Pereira, sabiendo que es la autoridad de salud en la provincia, el que tiene que darnos toda la información al respecto, no viene cumpliendo. Él alega que él también integrante de la alerta sanitaria y que por esa razón él tiene que saber delegar, porque esta es una reunión de medios de comunicación y todos los acompañados de los 8 distritos requieren saber con el hipoclorito de sodio, que es lo que manda la normativa de la Gerencia Regional de Salud. Escuchamos a algunas autoridades que no, diciendo que eso no es, que se unida con amonio cuaternario. Entonces, esto no tampoco podemos permitir, aquí tiene que respetarse el trabajo de cada alcalde. El Ministerio de Salud ha dado su aprobación y en coordinación con el Ministerio del Interior, que se les ha permitido que como parte de la industria alimentaria en general pueda iniciar labores de mantenimiento en forma restringida en determinadas localidades donde están sus plantas. Y pesquera de Raspberry, solamente laboren los trabajadores de la localidad de Raspberry, ninguno más. Eso es lo que me ha ratificado la señorita Cayetana Alcobín. Entonces, eso quisiera que usted lo haga presente para que acá todos los alcaldes. Nosotros sí. Ya, gracias, señor alcalde. Nosotros hicimos esa recomendación de que contraten trabajadores de la zona. Y nos ha confirmado la empresa, o sea, en general toda la sociedad que lo reúne, de que en efecto solamente la mujer de trabajadores poblaciones del distrito de Alar. ¿No? Con lo cual, estimados alcaldes, se reduce el riesgo de que por años vayan a poder causar cualquier tipo de contaminación mayor. La Secretaría del Pueblo es que se deje sin efecto este material. A ver, los trabajadores de la zona, solo de la zona, yo creo que es imposible, no por la falta de la capacidad, sino que hay personas con especialidades que tienen que venir de otros puntos. Gracias por escucharme. Con Dupar, con Casagrande, porque aquí las autoridades tenemos un compromiso con la vida. No podemos permitir que las empresas nos saquen la vuelta. Por esa razón, con el señor alcalde de Sicá, el día de mañana vamos a estar 5 o 6 de la mañana en un punto de control para corroborar nosotros qué cantidad de personas vienen de otro sitio. Y esto son riesgos para nosotros. Pero aquí nosotros tenemos que ser conscientes que los alcaldes somos representantes de cada uno de los distritos. Y la preocupación es tan grande que nosotros ya hemos tenido muchas reuniones anteriormente, tanto en Casagrande como en Ascó, y siempre muy preocupados por esta situación de esta pandemia que nos está afectando. El doctor Pereira es el que debe de venir acá a informar, como le dije al inicio, cuántos pacientes tenemos para que no se tenga inversión. Yo planteo una censura al doctor Ricardo Pereira. No podemos tener en Ascó un médico, como ha dicho acá el alcalde Daniel Alba. Y aquí lo estamos haciendo, aquí en Paisal estamos en la zona del peaje.
el puesto de control sanitario de Riega tiene que estar Ascorbe, Casa Grande, Santiago de Cao y Chicama. Ahora solo estamos trabajando Ascorbe y Chicama. El funcionamiento de la pesquera y coincidir con el alcalde de Chicama las acciones que deberemos emprender. La gerente que he venido con ella, la señora Rocío Estela, participó en la reunión de la plataforma en la cual yo no pude estar porque también teníamos problemas en Rasuli. Nos informó del punto que teníamos que integrarnos como distrito para la desinfección. Y al día siguiente conversé con el alcalde de Paiján en su despacho para coordinar acciones y ver la posibilidad de que se mueva el punto de la parte norte hacia la zona de la Corli, en donde nosotros, gracias al esfuerzo del alcalde vecinal aquí presente, hemos puesto un punto de control en esa zona. Pero lo ideal es fusionar ese punto, porque en esa zona de la Corli pasan camiones del norte hacia la carretera que va. Este trabajo diario, que ya se cumplió más de un mes, nos ocasiona un gasto de aproximadamente 500 soles en el tema de insumos, en el tema de personal, en el tema de combustible. Pero no hemos recibido hasta ahora ninguna propuesta del gobierno regional para solventar los insumos, el tema de la indumentaria, algún apoyo. Y el alcalde hace una propuesta en esta plataforma de que se exija al gobierno regional que tiene más presupuesto el aporte hacia los distritos para continuar este proceso de desinfección. Lamentablemente, es con los recursos económicos que nosotros mismos estamos tratando de solventar. Y hoy, prácticamente, cada municipalidad se ve muy afectada. Lastimosamente, el Estado, con los gobiernos regionales, no trata de apoyar a cada municipalidad. Pero para eso estamos, para tratar de coordinar y buscar un fin que no nos pueda afectar a cada municipalidad de cada distrito. Nuestra provincia les afirma esto, felicitamos las acciones tomadas por el alcalde de Chicama y por el alcalde de Paiján, pero esperemos que todos coincidamos con el apoyo. Creo que vamos a programar para tratar de apoyarnos un día cada uno, veremos de dónde podemos sacar los recursos. Vuelvo a repetir. Cada municipalidad, creo que los recursos más que agotados, tratamos el día a día de poder llevar, no tenemos recaudación, nada. Entonces, ¿dónde podemos sacar dinero para poder comprar insumos químicos? ¿De dónde? Y todas las municipalidades están siendo afectadas, no tenemos recaudaciones, y eso es lo que vivimos. De verdad, es despreciar personal. No podemos darnos en este momento, en este momento de emergencia, no podemos darnos ese lujo, ¿no? Entonces, mi opinión como personal está en ese sentido. Espero la comprensión de ustedes. Escucho también que quieren trasladar el puesto que está aquí en Rancho Pate, trasladarlo a la zona de la avenida. Como dijo el alcalde, la Policía Nacional tiene una estructura orgánica. Esa estructura orgánica nadie la puede tocar, nadie la puede modificar. La comisaría de Paiján tiene determinado ámbito en la zona urbana, la comisaría de Paiján, solo en la zona urbana. La carretera latinoamericana no es competencia de la comisaría. Esa es la competencia de la policía de carretera. Si ustedes desean efectuar algún control más allá de la zona urbana de Paiján, tendrá que coordinar con la policía de carretera, no ya no conmigo. Entonces, simplemente ese es algo que yo les digo, porque es cuestión de jurisdicciones, cuestión de estructuras dentro de la policía, y eso sí se respeta.